Dímelo, mi gente, aquí Santos de nuevo. One, two, down, up. Está en la calle, está aburrido en casa. Yo dije, contra, ¿para dónde puedo ir hoy? Estamos aquí en Next Gen en Cagua, así que voy a invadir su práctica. A mí no me importa. Vamos a ver, porque estoy aburrido, Dios. Yo quiero entrenar hoy. Así que vamos para donde Tito, que me dijeron que para ahí está practicando ahora. Voy a interrumpir la práctica. Acá. 6, 7. Muy bien. 8, 9, 10. Saluden a Santos, digan hola Santos. Hola a todos, este es mi pana Tito. Tito, vine aquí a ver si puedo practicar contigo un poquito aquí, si te rompiste la práctica. ¿Quieres? Porque esto es final. Pues, final. Pues, pase conmigo, mi gente. ¿Qué equipo es este? El de Next Gen nivel 3. Voy a practicar con nivel 3 de Next Gen. Estamos liquidados. ¿Y cuánto? 15 minutos. Esos chiquitos entrenan, ¿sabes? Entrenan de verdad. Cartagena. Cuando hablamos del deporte de cheerleading, ¿cuánto tiempo ya de experiencia tú tienes? 3 años. Yo empecé cheerleading como tal aquí y he aprendido muchas cosas, en verdad que sí. Antes del cheerleading, ¿tú habías hecho algún otro deporte? Sí, a mí siempre me ha encantado el deporte. He hecho voleibol, natación, baloncesto, pelota, muchas cosas, atletismo. De todos los deportes que has hecho y este, que ya llevas 3 años, ¿cuál es la diferencia de que en este como que te atrapo? O sea, ¿o sigues haciendo los otros? No, yo empecé, fue como que un phase donde yo estaba metida en muchas cosas para aprender cosas, y los únicos dos deportes que me han atrapado ha sido obviamente cheerleading y voleibol, pero a mí me encanta el cheer porque tiene muchas cosas, es un equipo bien grande, es como una familia, y en verdad que de todos los deportes este ha sido mi favorito. ¿Tu nombre? Alexio Rosario. ¿Cuánto tiempo tú llevas aquí en el deporte? No, no en Next Gen, en haciendo el deporte. Bueno, yo antes hacía gimnasia,
pero en cheer competitivo como tal en mi primer año. ¿Cómo te enteraste del deporte cheerleader? De aquí mayormente lo saqué por mi mejor amiga, que también está aquí, y pues me llamó la atención. ¿Y esa amiga te trajo una práctica? ¿Te gustó o viste...? Sí, aquí mismo. O sea, tú nunca lo habías visto en ningún otro lado. Sí, pero películas, cosas así, pero no en persona. Ok, y ahora que mencionas películas, ¿cuál es tu opinión en base a lo que has visto en películas y lo que tú haces ahora? Que lo hacen ver, muchas personas dicen que cheerleading es un deporte, o lo hacen ver de cierta manera que en verdad así es mucho más difícil y hay que trabajar mucho más de lo que hacen ver. Y en cuanto a cheerleading y gimnasia, que me dijiste que hacías gimnasia. Diría que más complejo es cheerleading porque no solo dependes de ti mismo, sino de los demás, posiciones, saltos. En gimnasia, como es solo, pues tú sabes, puedes tener más libertad. Pero aquí depende mucho, sobre todo, el ambiente, las personas, y pues es más complejo, en mi opinión. De todo lo que tú haces o has hecho en el cheerleading, ¿qué es lo menos que te gusta? ¿Qué es lo que tú dices, ay, yo no quiero hacer tal cosa? ¿Qué es lo menos que te gusta? Salto. ¿De verdad? Ok, gente, ella me entiende, tú eras gimnasta. Me encanta, eso sí, eso es mi parte favorita. Muchas aquí no les gusta, pero a mí me encanta. Sí, Salimar Delgado. ¿Cuánto tiempo haciendo el deporte del cheerleading tú llevas? Llevo un año aproximadamente. Tú empezaste ahora en tiempo de pandemia. Sí, definitivamente. ¿Y cómo te enteraste del deporte del cheerleading? Bueno, pues yo me paso viendo videos en las redes sociales y pues a veces buscaba videos sobre deportes y me salía el cheerleader. Y pues poco a poco seguía viendo series, videos y todo eso, y pues me empezó a gustar hasta que decidí apuntarme. Ok, so al momento que tú decías, ok, pues mami o papi, quiero hacer cheerleader, ¿cómo tú te enteras de Next Gen? Pues así mismo, busqué por las redes sociales diferentes equipos que habían o ofrecían ese deporte, y pues encontramos Next Gen. Pues definitivamente lo más que me gusta es las propulsiones y las pirámides. ¿Tú de por sí, o sea, te han tirado o tú tirarla? Yo tirarla. Ah, tú tirarla, ok. Sí. ¿Y en las pirámides qué es lo que te gusta? El backswater. Bueno, mi gente, acabamos de terminar lo que fue la condición / estiramiento. Y la verdad es que este equipo level 3, que me indican que es desde los 8 años hasta los 15, de verdad que se mantienen en una buena condición. Ya no tengo que ir al gimnasio, gente. De verdad que me pusieron a sudar, en verdad. Como he dicho en todos los episodios, hay que estar bien entrenado para hacer este deporte. Así que vamos a seguir la práctica a ver qué más tenemos. ¿Ocho al lado o termina en inglés? ¿Dónde me pongo? Santo, vete. Aquel huequito que está ahí. Ese hueco que está en la parte de sí, para atrás, sí, para atrás. We'll be right back.
¿Cuál es tu proyección para este 2022 en cuanto a todos los equipos que tú tienes? ¿Cuál es tu proyección con estos chicos? Bueno, muchos del grupo que tenemos ahora son completamente nuevos, que están experimentándole como está el deporte. Después que luzcan bien, que conozcan bien las posturas, que cero lesiones, que terminemos bien sanos todos los cuatro equipos, que terminen bien, que haya una unión entre todos ellos, pues, y que sepan, conozcan bien el deporte, pues para mí sería muy bueno. No es llegar primero, segundo, tercero, es que luzcan bien la temporada completa, los 7, 8 competencias, que vayan progresivamente, vayan mejorando, y ese es el fin que tenemos nosotros, que no estamos buscando el campeonato, es que luzcan bien cada uno de los equipos. Bueno, aquí nos tiramos una sesión de brinco. Yo no brincaba hace como 2 años. Todavía tengo ingle, por lo menos. Pero, bueno, en verdad, yo nunca había estado en un grupo como este. Mi experiencia es universitaria, level 6, lo que es ahora level 7. Así que estoy aprendiendo términos nuevos que yo nunca había escuchado. Así que es una experiencia nueva para mí. En verdad, creo que todo cheerleader debe aprender de todo nivel, así que nivel 3, gente, Next Gen, Cagua, aquí estamos metiéndole. ¿Cuál es tu nombre? Kirani Fernández. La superestrella, dicen por ahí. ¿Cuánto tiempo tú llevas en el deporte? No en este equipo, en el deporte, ¿cuánto tiempo tú llevas? 3 años. 3 años, y todos han sido aquí. Sí. Me dijiste que llegaste a Next Gen por las redes sociales también. Sí. Ok, o sea, tú no tenías ningún amigo ni... No, nadie. Yo llegué aquí por las redes sociales. Ok. Desde que comenzaste el deporte, ¿dijiste como que, esto es para mí? ¿O dijiste como que, déjame ver si me gusta, déjame ver si no me gusta? O sea, desde que llegaste, ¿cómo fue tu experiencia desde que empezaste el deporte? Pues el primer día fue muy fuerte porque yo me tenía que integrar, porque llegué más o menos para las competencias. Y era integrarme para rápido de esto. Pero en sí fue una experiencia muy buena y me gustó desde el primer momento, yo siento. So, técnicamente, tú siendo rookie, no llevando mucho tiempo, te metiste un equipo y, pues, vamos, no es por hablar del tema, pero, o sea, diste la talla para comenzar a competir de una vez. Uh-huh. Así mismo. ¿Y cómo fue esa experiencia de no saber nada de cheer a comenzar a practicar y, mira, vas a competir ahora? O sea, ¿cómo fue esa primera, qué sé yo, 2, 3 competencias? ¿Qué te pareció? O sea, me daba muchos nervios porque yo sentía que las demás tenían mucha experiencia y yo era nueva. Pues, pero esforzándome y todo eso, me sentí feliz en las competencias. Segura, todo bien. ¿Qué es lo más que te gusta ahora mismo de este equipo? Pues lo más que me gusta es que somos un equipo bien unido y hay mucha gente nueva y hemos tenido la oportunidad de socializar y aprender y conocer a mucha gente, especialmente ahora que han llegado un montón de nenas nuevas
y pues ha sido una experiencia nueva y nosotros la extrañamos mucho porque antes no se podía. Tuvieron su primera presentación después de pandemia, o sea, cuéntame cómo fue eso. Eso estuvo espectacular, a mí me encantó y a todas las demás también. En verdad que lo gozamos mucho porque lo necesitábamos. Era algo que ya extrañábamos, estar en un escenario y como que presentarnos con un público. Sí, como que todo el tiempo contra práctica, la pandemia, esto, seguimos practicando, como que cuando, ¿sabes? Queríamos ya... Sí, queríamos ya presentarnos, ya teníamos esas ganas de salir. Ya ustedes presentaron esa primera vez. ¿Ya tú te sientes ready para empezar a competir real? Porque eso fue una presentación de exhibición, lo que me dicen. ¿Ya ustedes están ready para competir contra quien sea? Sí, nosotras estamos ready. Nosotras tenemos todas las ganas del mundo, toda la energía. Estamos bien pompeadas y estamos... Ya queremos competir. Estamos bien, bien animadas y bien emocionadas. Bueno, mi gente, pues ahí no tienen. Next Gen Nivel 3 está ready para competir. Ese 2022 vienen a romper. Que hay papá en las competencias y eso me gusta porque sé que en parte de tu programa tienes una forma de que ellos también te apoyan y das talleres. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, lo que tratamos de buscar talleres que fomenten a la unión, que ellos puedan identificar problemas que hayan en la casa, como depresivos, que ellos puedan identificar. Hay talleres que ellos hay talleres para atletas, pero también hay talleres para estudiantes, para padres. Y en ese caso, pues buscamos una vez por mes, le damos distintos talleres como tal. En este mes de diciembre vamos a estar dando el de prevención de suicidio, que es para identificar los papás que puedan identificar, pero también hay atletas, pues van a ser distintos grupos, porque dependiendo de la edad, pues que se le está dando. Y en ese caso se le da distintos talleres como tal. Siempre estamos buscando que ellos aprendan no solamente de chía, que ellos puedan identificar los otros problemas que posiblemente los coaches en el mate no lo veamos, pero ellos en su casa pueden ver y nos pueden alertar a nosotros. Y nosotros podemos trabajar eso aquí con ellos. Me encanta mucho que envuelvas a los padres, porque muchos de los padres pueden incluir a otras personas, ¿verdad? Porque en estos niveles ellos son los encargados, ya los adultos es otra cosa. El padre, pues si tú tienes al padre contento, explico, que le das razón de ser del grupo, pues puede traerse a su primito, a su sobrino, a su ahijado. Y es, si nosotros lo vemos como lo vemos aquí, como somos una familia, pues sí, ellos salen en madre, son amigos, pero después ellos se convierten en familia extendida. Y el problema que tenga él, nosotros podemos tratar de solucionar, lo que no solamente las dos horas que viene a practicar aquí o competencia. Si uno tiene un problema, pues buscamos la ayuda, ayudar al necesitado de que está. Por ejemplo, nosotros le invitamos en el mes de diciembre, vamos a hacer una campaña de, hasta, como somos sin fines de lucro, vamos a adoptar la casa de todos, que es de Junco, y nosotros pues vamos a llevarle alimentos, ropa, juguetes a los niños, para que vean que no solamente fomentamos lo que tú tengas en tu casa, también hay gente a tu alrededor, en tu comunidad, que necesita, y nosotros también, para hacer el cheerleader, no solamente lo que le enseña, que es el matre, hacer gimnasia, también tiene que hacer una labor social, y eso le enseñamos también al joven, al niño aquí, que tú tienes que ver lo que tú tienes en tu casa, ser agradecido, pero también el que tienes al lado. Y en ese caso, pues, en el mes de diciembre, pues vamos a tratar de fomentar eso en nuestro grupo, a la comunidad, a ayudar al necesitado como tal. Cuando estás en la competencia, ya en ese hype, la proyección y todo eso, ¿qué es lo más que te gusta de competir cheerleading? ¿Qué es lo más que te gusta? Lo más que me gusta es el público. Y, o sea, hay muchos nervios porque sientes, tienes que estar estresado porque
que te salga todo, tienes que estar pendiente a tus posiciones y todo eso, pero en sí el público y todo como que te apoyan y están ahí, aunque te salga mal, te gritan más todavía y te sientes muy emocionada. Cuando estamos hablando aquí de Next Gen, de este grupo en el que tú estás, ¿qué es lo más que te gusta de practicar con este grupo? El compañerismo. Todos estamos pendientes de que salga bien, todos ponemos de nuestra parte para que salga bien y como que todos somos muy unidos para que salgan las cosas. Si no nos sale, pues para la próxima y así seguimos. ¿Llevas acá en Cagua? 5 años. ¿Cuántos equipos tú tienes aquí? Tenemos nivel 2, nivel 3, nivel 5 y el de POMS, el de Dance Team. Tenemos el baile. Baile. Ahí que me están diciendo que ese equipo de baile se está poniendo bien bueno. Tenemos aquí una oportunidad para crear nuevos atletas aquí en Cagua, así que pueden venir aquí, pasar con Tito o cualquiera de sus personal aquí administrativo y buscar información. Únanse a este grupo o cualquier otro grupo. Gracias por abrirnos las puertas una vez más, ¿verdad? Y de verdad que estás haciendo un trabajo excelente con estos nivel 3 y los otros grupos, como te había dicho. Y mano, sigue haciendo un buen trabajo. Estamos ansiosos de verlos competir ahora en el 2022. Así que vamos a estar allí con las cámaras también y te vamos a saludar también. Te vamos a pillar en una esquina. Así que gracias, Tito. Nos fuimos, Santos, 1-2 Down Up. Búscanos en todas las plataformas: Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, donde tú quieras. Así que nos fuimos, mi gente.